traigo este sonido que es el del toque de bandera. Bien, para el de México es. Bien, espero que se lo puedan aprender. Ya saben que son sonidos solamente para agarrar cura. Igual, esto es algo que se le debe tener respeto, o sea, por la patria, pues, por querer a México y eso. Pero igual, se los voy a explicar para que se lo puedan aprender. Está original en trompetas y yo lo voy a estar tocando en el tono de do. Absolutamente toda la tonada, toda la melodía se la voy a explicar hacia adentro. Todo el fuelle, todo el rato va a estar hacia adentro. Y lo vamos a estar tocando con cuatro dedos. Solamente vamos a necesitar cuatro notas para esta ocasión, que sería la nota de sol, do, mi y sol. Estaríamos en el tono de sol. Bien, empezaríamos aquí. Va a ser cada botón para cada dedo. Estos. Así siempre vamos a utilizar este dedo en este botón, este dedo en este botón, este dedo en este botón y este dedo en este botón, siempre en toda la canción. Bien, empezaremos aquí. Lo voy a tocar así sencillo, no me ocupo de tener mucho porque prácticamente son los mismos botones, las mismas notas, los mismos dedos, todo es igual, solamente es el diferente acomodo. Bien, sería aquí. Golpean los tambores y hacemos otra vez despacito. Tambores. Y después hacemos. Después. Tocar hasta ahí otra vez despacito, muy despacito. La verdad, para este video no se lo voy a estar explicando todo el rato, repitiendo y repitiendo. Ustedes atrasen el video para que vean la parte en la que se pueden atrasar o en la que no entienden muy bien. Ustedes atrasen el video. Yo lo voy a tocar despacito y con los dedos que son todos para adentro. Recuerden eso, sería aquí. Perdón. Ahí era. Después seguiríamos con esta parte. Otra vez esa parte. Otra vez porque me equivoqué. Así es. Otra vez, despacito para que le agarren. Empezaríamos. Después. Y eso sería todo. Lo voy a tocar
todo despacito, pero ahora solo con un dedo, a ver si puedo. Para que vean bien qué botones. Pero ustedes ya saben bien que los dedos van acomodados de esta forma. Ahí va. Y eso sería todo. Ahora lo voy a tocar más rapidito y con los dedos que son, para que se saquen bien las dudas, plebes. Eso sería todo, plebes. Espero les haya gustado. Si es así, ya saben con qué me pueden apoyar. Ahí estamos, su compa Jorge Ochoa al millón. Échenle un chingo de ganas al acordeón, plebes. Ya saben que cualquier crítica, comentario, sugerencia, opinión, una mentada de madre, lo que sea, me lo dejan saber en los comentarios o en la página de Facebook. Ya saben cuál es. Y si no saben, se la voy a dejar en la descripción. Ahí estamos, al millón. Échenle un chingo de ganas, plebes. Ahí estamos.